La Sociedad Española de Radiodifusión presenta Ser Activa La Radio Podcast Siempre. Siempre, siempre. Vamos a ver unos deportes. <laughs> Lunes deportivo. En la ser. Mm. Bueno, el lunes vamos, deportivo vamos, que vamos, está, dale, dale. está marcado por el balón de oro de, de, de Rodri, que ha sido pues un, un shock, pero vamos a centrarnos en el fin de semana, el fin de semana deportivo que ha estado marcado a fuego, digamos, por, por el clásico que uh -huh. se llevó el Barça. Es el partido, el clásico de fútbol es el partido más, más atractivo del fútbol mundial, ¿no? Un Barça Madrid es uno de estos partidos que, que obligan a cancelar citas, eh, bodas, eh, cenas e incluso. Aplazar un funeral. Aplazar un funeral eh, este sábado, es el funeral en concreto de Don Abyecto López, que está en va? sintonía ahora mismo de, lo, de la tentana. ¿Qué va, tal? Buenas, Don tarde, ¿Qué buenas tal? tardes. ¿Qué tal? ¿Qué tal tal? Don Abyecto, está entre los vivos. El sábado le iban a enterrar a usted, ¿Sí? pero le, le resucitaron para, para, para el partido, para el clásico. A ver, cuéntenos. Eh, sí, 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 como usted comenta, yo, yo fallecí el viernes, eh, bueno, en extrañas circunstancias, mm. y el sábado, tarde en noche, se va pues, a celebrar el funeral, pero bueno, con buen criterio, mi familia pensó, bueno, hostia, y el clásico, mm. no va a venir nadie, yeah. eh, va a quedar muy desangelado, claro, claro, así que mm. hablaron con los médicos a ver si podían hacer algo. Hacer algo, algo así como resucitarlo. Que lo resucitar... Sí, pero en plan temporal, sí. algo temporal. <laughs> ¿Eh? para pa, aplazar pa, el sepelio hasta el domingo, el lunes, y uh -huh. así pues ya la gente puede ver, ver el Barça-Madrid uh -huh. y luego ya venir a mi funeral. Nadie le hace el feo de no venir a mis exequias. Claro, nadie hace el feo, ¿no? Entonces, la petición de su familia, que era algo realmente inusual, claro. pero a la vista está que lo consiguieron, le resucitaron los, los doctores. La ciencia, ¿no? la ciencia, macho, la ciencia, eso ya sí, sí, Gregory sí. lo explicará, sí, sí, es la, la hostia, no sé. No la, sé la, que... Gregory siempre dice eso, ¿no? La ciencia es la hostia, macho. Claro, la hostia, oh, sí, 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 sí. La, la polla. De, de sí, ver, sí ¿eh? él dice más la boya, sí, 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 Gregorio es así, mal, mal Bueno, yo no sé qué han hecho ni cómo, pero bueno, me han revivido y aquí estoy tomando un bitter cash. Míralo, <laughs> disfrutando a tope Ay, de la vida, ¿eh? eh bueno, eh, dice que aplazaron el funeral, ya estamos a lunes sí. y entonces, claro, me gustaría preguntar sus honras fúnebres. Entonces, ¿cuándo lo entierran? ¿Para cuándo? Ah, bueno, a ver, ya que estoy aquí, pues tontería hacer el mm. gasto del funeral, ¿no? Sí. Pienso yo, no tiene sentido morirse otra vez, ¿no? ¿no? Verdad, Hay que aprovechar no, no. un momentum, ¿no? El momentum. El momentum, mm. que se dice, ¿no? ¿No? Aprovechar no el sabes? momentum, sí, ¿Qué sí. ¿Qué prisas? ¿Qué prisas os cogen ahora? Ningunas, ¿no? es que no hacen ninguna falta, ya que, eh, tiene usted razón, ya que está aquí, pues que se quede normal, uh -huh. supongo que la familia también contenta, ¿no? de que haya eh, revivido Familia, así, 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 porque ya se habían hecho a la idea de mi muerte, normal, claro, normal, ya. normal, y bueno, y mi hijo dice que ya habían hecho las tarjetas y el catering, el catering del encargado, del catering y bueno, que ahora qué, que ahora que lo paga, eso, quién claro, lo paga. bueno, de eso, de, o sea, lo normal, lo normal lo, lo, normal lo normal, lo normal, bueno, en cualquier caso, abyecto, bienvenido de nuevo a la vida. Eh, <laughs> por cierto, clásicos, contento con la goleada, triste por la goleada, usted de qué equipo es. Mm, bueno, mm. Eso, eso es un secreto que me llevaré yo a la tumba. Eh. <risa> <risa> Espero que dentro de mucho tiempo. Gracias, don Abyecto. Adiós. adiós. adiós, adiós. adiós Abyecto. Bueno, eh, más cosas que pasaron en, el, en este fin de semana deportivo. El Atleti perdió contra el Betis. Mm. El equipo sevillano, no sé si lo sabéis, tiene un delantero muy chispeante que se llama al que llaman Chimi Ávila. Vosotros conocéis al Chimi Ávila. No, sí, bueno, pues resulta hombre, que hombre, cada sí, provincia. Sí, 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 ¿no? Resulta que cada provincia española tiene su propio Chimi. Y cada vez que el Chimi Ávila. Es trasladado a otra ciudad el Chimi de allí, el titular de esa ciudad, pues debe mudarse. Eso pasó con el Chimi Pamplona cuando el Chimi Ávila estuvo en Osasuna ¿Sí? y le acaba de pasar al Chimi Sevilla. Ahora que el Chimi Ávila está en Sevilla, así que vamos a hablar. Tenemos en comunicación a Chimi Sevilla. Chimi Sevilla, qué tal buenas tardes. Sí, hola, ¿qué tal? Un, hola. buenas tardes, ¿qué tal? A ver, el asunto es que no pueden haber dos Chimis en la misma provincia, ¿verdad? No, porque no, no. En ese sentido saltarían chispas mm. y no puedes meter a dos gallos en la misma pecera uh -huh. porque se ahogarían. Se ahogarían sabrán claro, no que Claro, entonces sabemos que hay un chimi en cada provincia porque esto es una especie de franquicia de chimis, digamos. Sí, 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 sí se ¿no? asegura que cada una tenga su chimi, el chimi Ablacete, el chimi Tarragona, el chimi Cuenca. Hay un chimi cada provincia. Y, sí. y entonces, tú ahora que el chimi Ávila está en Sevilla, tú tienes y que estaba en Pamplona antes, sí, estamos, tú te estamos. tienes que ir a Pamplona, ¿no? No, 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 porque allí ya está el chimi Pamplona original. Ah. Y yo es en Ávila donde está la, la vacante. O sea, la vacante ah. de chimis ahora mismo está en Ávila. Entonces o sea, te vas a Ávila. El es que a ver, no, yo no conozco a nadie de allí. Entonces yeah. yo voy estoy a ver si hago un apaño con el chimis Vigo. Yeah. Pero no para ir a Vigo porque es una esto es una jugada tres bandas resulta que el Chimi Murcia tiene un, una medio novia en Vigo vale. y el Chimi Vigo tiene que ingresar en la cárcel de Ávila por temas suyos personales ah, que no voy a entrar. Vale o sea que el Chimi Murcia iría a Vigo y el Chimi ah, ¿no? Vigo eso, eso a Ávila es. entonces en Murcia queda una variante claro. de Chimi no. Y es, eso es y ese. Ese. Murcia sí me interesa porque hay un matemático renal muy famoso que quiero llover. Matemático, ¿Matemático renal. <laughs> matemático renal. Renal si sí, es experto en cálculos de oh. riñón. ¡Eh! Eh! Tirando por favor, el micro ahí. Por ¡Bum! favor, por favor, remar a favor. Pero... <risa> <risa> Nada, porque me he hecho un vistazo, porque, bueno, tengo problemillas orinales. De Pro, estos, problemillas ¿no? orinales, bueno, pues eh, urinarios. Chimis, or, <laughs> urinarios orinales, ¿no?, también. <laughs> bueno, Chimi Sevilla, que tengas muchísima <laughs> suerte en Murcia. ¿eh? Gracias, gracias Adiós. en ese sentido. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.